polo de desarrollo urbano, así que hay muchísimos alumnos y nosotros este año vamos a dar inicio a una escuela técnica con un edificio nuevo que además de ser el edificio nuevo, queremos darle una impronta de innovación a esa escuela técnica. Vamos a trabajar con saberes digitales, vamos a orientar en informática. Lo que se haga, vamos a unir familias profesionales en formación profesional, en secundaria técnica y en técnica superior, desde donde vamos a fortalecer un polo de conocimiento TICS en esa región de la ciudad de Posadas. Y también vamos a estar trabajando en infraestructura en tres escuelas, en Panambí, en la EPET 41, en la EPET 39 del Soberbio y también en la IEA 13 de Colonia Guaraní. En estas tres escuelas estamos iniciando también ya los procesos administrativos para licitar y comenzar con las obras de infraestructura en estas tres escuelas. Así que en materia de infraestructura estamos con esto. Y en todas las escuelas técnicas, a partir de este año, vamos a implementar una resolución que aprobó el año pasado el Consejo Federal de Educación, que es la 341, donde se prevé que en el ciclo básico de la ETP se comiencen con los saberes digitales. Es decir, que todo lo que se viene discutiendo en materia de educación digital se pueda abordar en cada una de las escuelas técnicas a partir del primer ciclo. La verdad es que era una demanda muy importante de la comunidad educativa técnica, porque estábamos como disociados de los avances científico-tecnológicos que van de la mano de la informática y las escuelas técnicas estaban con otras áreas dentro del primer ciclo. Así que bueno, con esto estamos arrancando una nueva etapa de formación y nosotros de la plataforma Guacurarí estamos interviniendo en el proceso pedagógico para mejorar los procesos de aprendizaje a través del flip learning o aprendizaje invertido. Bueno, esto es auspicioso para la provincia en contraposición un poco a lo que pasa a nivel nacional. Digo, ¿va a repercutir en algún momento en la educación técnica también aquí? Nosotros, la Nación arranca el 6 de marzo las clases. Nosotros arrancamos el 11. Y arrancamos el 11 un poco para no quedar tomado del conflicto nacional. La verdad que en Misiones trabajamos por los alumnos. Inéditamente este año, en enero y febrero, los docentes tuvieron un incremento que alcanza el 23%. La verdad que esto marca una diferencia. Hay 4 o 5 jurisdicciones del país que van a iniciar las clases. Así que yo creo que Misiones está marcando la diferencia con el resto del país y entendemos nosotros que venimos con 4 años ya, que no hemos tenido grandes conflictos en la educación y esto sin duda mejora los procesos de aprendizaje. Yo recuerdo el año pasado algunas investigaciones que se hicieron donde Misiones, claramente en una investigación de la Universidad Austral, aparece como una de las provincias que menos perdió contra la inflación. Si nosotros seguimos haciendo este tipo de acuerdos salariales a principio de año, indudablemente le vamos ganando a la inflación. Más allá de todas estas inversiones que bueno, enumeraba al comienzo, digamos, ¿cuál es la situación y el futuro por ahí de las escuelas técnicas en materia de financiamiento y del apoyo de Nación en este sentido? No, nosotros vemos que hay un retiro de Nación en el financiamiento de la educación. Esto está claro, lo vemos en el artículo 9. Hoy la provincia está absorbiendo el 75% del artículo 9 que va destinado a todos los docentes. Aquí hay 500 millones de inversión que ya se pagó a todo el colectivo docente, que por ahí no se nota, pero que es una inversión muy importante que lo hace el Consejo General de Educación. En nuestro caso de la educación técnica también, nosotros este año vamos a recibir en dinero exactamente la misma cantidad de dinero que recibimos el año pasado. Eso significa que no hay ajuste y la ley de educación técnica establece un monto que se redistribuye, un porcentaje que se redistribuye entre todas las provincias. Ese porcentaje es el 0,2% del presupuesto nacional, de los gastos corrientes del presupuesto nacional. Obviamente, si nosotros vamos a recibir, como ya se nos comunicó, y ya se nos dictó la resolución, el mismo monto del año pasado, quiere decir que claramente no se está ajustando al incremento que hubo. Estamos nosotros con el mismo monto absorbiendo una inflación que podemos discutir si fue el 47 o el 49, pero que ronda el 50%, y con los incrementos que se dan también este año. Entonces nosotros vamos a tener el mismo incremento que el año pasado, el mismo monto de recursos del año pasado, con un incremento sustantivo por inflación. Entonces, se nota aquí un retiro de la Nación
en materia de financiamiento. Sí hemos logrado, y esto la verdad que yo tengo que reconocer, financiamiento para iniciar las obras en 3 escuelas. Bueno, esto es fruto también de la negociación. Yo creo que el hecho de que Nación se retire no significa que los funcionarios no tengamos la obligación de ir a pelear cada día un peso más para la provincia.